Y así, chavos, fue como comenzó este Extra Ops hace 2 días. No subí el video, este video hace ayer más bien. Porque pues me tenían en jaque, me tenían para aquí, para acá, para allá, así, incluso hasta en la noche. Así que pues no pude subir este veredicto ayer. Pero ahora se los traigo. Bueno, comencemos con las cosas malas. Voy a dejar las cosas buenas hasta el final. Primeramente, pues es Dead Ranking, obviamente. Ya cuando decimos que es Dead Ranking, obviamente ya es para decir que tiene muchas cosas malas. Como por ejemplo, faltan medallas, dan pocos PMS, es tedioso el evento, sinceramente. Y tienes que competir contra mucha gente para obtener a Unión solo para el ranking. Al menos para muchos es así. Bueno, esta vez muchos dijeron que Unión parecía una buena unidad. Pero cabe recalcar que en esta unión no es igual al de el nivel rojo de las misiones diarias. ¿Por qué digo esto? Porque en el nivel rojo se ve que traspasa el ataque de la unidad 2 a todas las unidades. Y si esta unidad bien machín, incluso el unión de este, es normal. Pero el unión de aquí, de es que van a en este extra ops, pues simplemente tiene un alcance muy limitado, muy corto, resumidamente. Así que pues no exageren mucho las cosas. Ya en este extra ops, pues no, también dan a bueno, consigues muy lentamente los engranajes de las unidades que te regalan. Y pues no hay tantas unidades gratis que digamos. Ya cuando pases ya de esta puntuación, si es que vas a jugar mucho el evento, pues ya te dan estos MSPs. Ya para sacar las unidades está más o menos. No es malo, pero tampoco es bueno. Sí tiene una cierta dificultad de obtener los engranajes de el cañón chatarra. Una unidad que seguramente también en este video le voy a hacer un análisis breve. Ya el cañón chatarra es una obtención entre normal y un poco rápida. Tengo que destacar eso, ya que es la única unidad que dan en este Extra Ops. En unidades expertas yo creo que carece mucho, sinceramente. Las unidades expertas serían Fío Verano Eterno, la unidad que se puede conseguir aquí en el Crank. Que es más bien cuestión de suerte. Ya, yo apenas tengo 30 engranajes de esta unidad. En Mind Matcha, o los gemelos, como le quieran decir. Que fue la unidad del anterior Extra Ops. Lo bueno es que yo la tuve en platino. El cañón chatarra, la unidad estrella de este Extra Ops y que dan aquí en estos niveles. Wimp, la unidad que regalan, bueno, no es cierto, no regalan, que la tienes que comprar con dinero real. Y el Slugnoide tipo B, una unidad que cuesta 500 medallas en el Pack Shop. Como pueden ver, pues está algo limitado de unidades expertas, aunque sí dan unos puntos, bueno, más bien un porcentaje de puntos más. Eso sí, no son tantas como yo quisiera y no aumentan tanto los puntos adquiridos como yo quisiera también. Bueno, pues pasemos ahora a lo bueno. Primeramente, lo único que hace que valga la pena este Extra Ops es esto que aquí se muestra aquí en la esquina superior derecha. Como pueden ver, abajo de los puntos personales están los puntos de gremio. Hay unos que no saben para qué sirve esto. Pues ahora lo voy a explicar. Creo. Ah, no, pues era Andrego. Perdón. Bueno, primeramente, cuando llegues a una cierta cantidad de puntos, te van a dar puntos de gremio. O sea que que te dan GPs, esas cosas que nos ayudan a abrir los asaltos y también para subir en el ranking de los gremios. Algo que sinceramente no me interesa tanto lo del ranking de los gremios, ya que normal, por lo general, los rankings que están hasta arriba normalmente dicen cero daño totalmente. Y no es solo cuestión de perspectiva, en realidad pues la mayoría sí hacen eso. Pero bueno, son detalles. Si no mal me acuerdo, cada 100.000 puntos te dan, bueno, aumentas así en los premios. Ya pasando la mitad, bueno, cada 5 o 10 premios te dan así
te agregan un cero más. O aumentan más los puntos de gremios que te dan. Ya pasando de la mitad, pues te empiezan a dar 1000 puntos por todo. Por cada vez que junten más puntos. Ya 2 millones es el límite, o sea que después de 2 millones ya no te dan nada de puntos de gremio. Como pueden ver aquí ya dan 1000 puntos de gremio por cada vez que subes de puntos. Y también ya andan empezando a dar 20.000. Algo que dos de estas cosas ya ampliamente podrían abrir el último asalto. Dos, una vez, perdón. Ya me ando tripeando. El chiste es que te dan muchos puntos de gremio. Esto te ayuda, nos ayuda bastante a nosotros los jugadores que queremos, por ejemplo, a el Centinela de Hierro o a unidades novatos que estén en un gremio más o menos para que se armen con bastantes medallas de gremio. Y ahí va un plus de esto. Después de que termine este Extra Ops, va a empezar el evento de doble moneda de gremio adquirida, o sea que vamos a agarrar lo doble de monedas de medallas que normalmente agarraríamos al completar un asalto. Y ojo, hay otra cosa. Después de eso, ya como a mitad de mes más o menos, va a empezar el descuento en las tiendas de gremio de Barrel y también del Powder Skewer, así que vamos a forrarnos de engranajes de unidades que queremos o bien de unidades que ya tenemos super raras para aquellos que ya tengan por ejemplo al Braille Robot y tener muchas moneditas de la tienda marciana para adquirir al Centinela de Hierro o en mi caso mejorarlo ya a 3 estrellas por fin. Esto es lo único bueno que le vi a este Extra Ops. Ya los premios pues son X, ya. Incluso pues ya si quieres a esta unidad en oro pues tienes que quedar entre los 100. Yo nada más estoy entre los 300 porque pues esto nada más por lo del gremio, así para apoyar aquí a mi gremio que es Juntos Elite. Y tener esos GPs que nos van a ayudar mucho más que ahorita viene el evento de moneda de gremio, así se llama, no es medalla, es moneda. Yo creo que es un error de traducción, pero son detalles. Bueno, pues aprovechando que estoy aquí, pues le voy a hacer un análisis breve a el cañón chatarra. Esta unidad no ocupa tener las 4 estrellas porque sinceramente el ataque largo básicamente es lo que importa de esta unidad. Pero igual también ya la ha calado así con 4 estrellas y así que pues les puedo explicar más o menos cómo es esta unidad. Bueno, comencemos. Primeramente, esta unidad a level 50 y a rango oro tiene un costo total de 144 de AP. Su HP supera los 16.000 y su producción supera los 900, lo hace una unidad con un HP alto y una producción rápida para su coste de AP y su tipo de unidad, ya que esta es una unidad base. Su resistencia obviamente es nula y como es base pues no tiene movimiento. Su ataque largo supera los 4.000 y su ataque especial supera los 3.000, lo hace una unidad con una potencia alta. Tengo que destacar esto, como había dicho, pues aquí su ataque largo es lo que importa, e incluso aquí lo denota bastante con la distancia. Mientras que el ataque especial su distancia apenas va a llegar a 800, aquí con el ataque largo ya supera los 900. Su resistencia es normal para todos los atributos y tiene el Team Bonus de Scrap Island, que lo comparte, si no mal me acuerdo, con Unión y otra unidad, pero no me acuerdo el nombre de esa unidad sinceramente. Bueno, vayamos a ver su lista de habilidades. Su primera habilidad y una de las más importantes es Retener, que agrega la probabilidad de hacer retroceder a los enemigos cuando un ataque a corto alcance acierta. Su segunda habilidad sería reforzar arma, que aumenta la potencia de todos los ataques. Su tercera habilidad sería aumento de alcance de lanzamiento, que aumenta la distancia de vuelo de todos los proyectiles y es la más importante de esta unidad. Y su cuarta habilidad, que en sí se vuelve la más inútil nada más por la primera habilidad y por la distancia del ataque corto, sería fuego al unísono, que aumenta el número de ataques especiales de 3 a 5 y también aumenta la potencia de los mismos.
Ya si aquí dijera aumenta la distancia, pues entonces ya sería otro tema. Bueno, como pueden ver, pues el ataque largo, pues es, sí, se ve algo inútil, pero ya con eso de retener se vuelve lo más útil y más con su distancia. Ya su ataque especial pasa a ser secundario, nada más para ser activado cuando ya hay unidades cerca y también así alcanzarle un poco más de daño. Cabe destacar que el ataque a largo alcance lo hace seguidamente, básicamente porque su velocidad es cero. Así como ven que ataca, así es como ataque realmente. A ver, dejen. Sí, miren aquí, la velocidad es cero, o sea, inmediatamente lo hace. Esta unidad, pues sí, está muy OP, sinceramente, pero no tanto como Scotia, ya que Scotia, aunque tenga una producción más alta, esa unidad traspasa. O sea, no es de. Es de área. Esta unidad no. Esta es de alcance. O sea, toca una unidad y nada más esa unidad la afecta el disparo. Estas son cosas que tenemos que ver para sacar conclusiones buenas de estas unidades. Eso sí, como que con su producción no me convenció mucho. Yo, sinceramente, preferiría que fuera una producción de 1000, 1200. En 1000 no, obviamente, porque básicamente darán los 1000, pero sí con 1200 yo me conformaría, ya que su producción es bastante rápida y de pilón se le puede disminuir. Ya 800 de producción ya sería para decir, bueno, ya esta unidad ya como que va a empezar a ser problema, pero ya con 700 de producción ya es otro tema muy diferente. Ya obviamente ya está un. Esta unidad sería para hacer estragos y ya causaría mucho. ¿Cómo sería? Bueno, sería muy famosa por eso, por ser muy rota la unidad. Incluso ya aquí, que aquí tengo Scotia, vean, su producción es de 1200 y no se puede mejorar. Así debería ser esta unidad, que al final también tuviera esa 1200. Ya que si la mejoramos totalmente, tendría 725 de producción. Y sinceramente esto, eso ya sería para decir que esta unidad está muy rota. Eso sí, lo único que sí se agradece es que no sea de área, porque si no sí serían dagas. Ah, ya con esta unidad para contrarrestarlo fácilmente, pues hay una unidad muy sencilla de obtenerla. Y que es una unidad que a mí me gusta utilizar mucho, que sería el soldado blindado rebelde. Esa unidad es básica para defender, pero ya yo creo que si le hago un análisis a esa unidad, si no es que ya se lo hice, pues ya daré los detallitos buenos de esa unidad. Bueno, chavos, eso ha sido todo por ahora, pero antes de irme, pues vamos con unos suculentos avisos de SNK. Y digo suculentos porque ya van, parece que se van a aventar ya las pilas, gracias a que un güey en el chat mundial, sí, en el chat se anduvo poniendo a las unidades KOF de imágenes de jugador, algo que pues puede decir que ahí vienen las unidades KOF, pero hay que destacar algo, las unidades KOF ya estaban aquí desde la primera actualización, ya que utilizaron los datos de Metaslug Defense como base, o sea que todas las unidades que están en Metaslug Defense ya están aquí predeterminadamente. Nada más eso sí, las habilidades como y a veces las nuevas unidades que van metiendo, pues ya son cosas que ocupan un poco más de datos. Por eso ya las actualizaciones no son tan pesadas a comparación de Metaslug Defense, porque en sí todo ya está aquí en este juego. Nada más es cuestión de habilitarlos y ponerle ya su variación de ataque especial y habilidades. Como por ejemplo el Dikoka, que le agregaron el ataque al morir. Eso ya es un buen ejemplo de por qué ya están todas las unidades aquí, pero igual se ocupa modificar ciertas cosas. Ya aquí hay, dice, ¿cómo se diría? Unos ejemplos de cómo saber si ya fuiste baneado. Por ejemplo, ya si bloqueo del jugador causado por la modificación de datos, o sea que ahí andas investigando y moviendo pues los datos del juego. La corrupción de la partida guardada causada por la utilización de herramienta externa, por ejemplo, Game Hacker.
o imposibilidad de hacer una partida en línea. Eso pues se puede poner a discutir, ya que hay veces que está bien vacío el server. No ocurre tan seguido, pero sí sale muy vacío a veces el server. Y también pues ya está el Event Crank, donde pueden recibir a Dragunov con una probabilidad un poco más alta, pero no se dejen engañar, es una probabilidad un poco más alta. No quiere decir que te la van a dar. Ya pasaron el Event Crank de estar hasta el final, aquí al inicio para llamar un poco más la atención. Marketing. Y aquí pues podemos ver que ya está lo de Pick Up en Dragunov. Lo bueno de este Event Crank es que te dan unidades que ya no se pueden obtener, o que no se pueden obtener ya mediante otras formas. Pero en sí la mayoría de las unidades son, por así decirlo, basura, o que se pueden obtener fácilmente por otros medios, por ejemplo las tiendas de Gremio, de Barrel o del Podgrespio. Ya hay pues las únicas unidades que valdrían la pena que se pudieran conseguir ya serían el Gigante Rebelde, para los que les gusta utilizar el Light Booster Rider, para los que quieren, los que son coleccionistas y no tienen esas unidades, pues ya sería aquí el Gris Júpiter Mach 2, a Hido, a Mecha Allen, aquí al Aungster, ya está también incluso a el Metal Retaguardia, el Iron Okana o bien Morden. Incluso aquí está todavía la oruga, que pues igual sí sigue siendo una buena defensa. Y también es un pedote para conseguir engranajes. Incluso cuando ya tienes más de 20.000, ahí te la pasas ahí de dando reinicios, reinicios, y apenas te encuentras con 10, 20 engranajes de esa unidad. Bueno, yo creo que es más bien cuestión de suerte. Pero igual, a unos que no les gusta gastar tantas medallas o que no tienen ciertas unidades, pues sí les conviene este Krang. A mí sinceramente, a menos de que sea como esos de Krang PF o Krang Morden, donde te dan unidades de anteriores ops que ya no se pueden conseguir, pues no me interesa tanto. Ya esos son detalles que cada quien puede, bueno, ¿cómo se dirían? Contemplar, ya es a modo de juego de cada quien. Bueno, chavos, ahora sí, eso ha sido todo por ahora. Recuerden, si tienen dudas, sugerencias o alguna unidad en específico que les gustaría que yo analizara, no olviden ponerla aquí abajo en la caja de comentarios. Y también les deseo suerte en este Extra Ops para aquellos que quieran obtener a Unión en un rango más allá de oro. Bueno, chavos, adiós.